Agrair-vos que continueu amb nosaltres a les jornades i ens hem vist obligats a modificar el programa perquè el professor Josep Sánchez Cervelló de moment no ha pogut arribar i per tant la següent ponència serà la del Joan Pastrana, que és doctor i membre del GRENS de l'UPF i un gran especialista en història militar que ens parlarà dels militars de la Belle Époque, centrant-ho en un general alemany, Schlieffen, i un general francès, una mica català, que permetreu que pronunciï el seu nom com Jofre, ja que és de la Catalunya Nord i molts deien que era català, doncs diguem que parlarà de Schlieffen i Jofre. En primer lloc, donar les gràcies a tots per la vostra assistència. I a part, com bé ha dit en Josep, de parlar d'aquests dos militars que al final són els protagonistes de les fases inicials de la guerra del 1914, intentaré mostrar tota l'evolució que hi ha en l'anomenat art de la guerra i que porta al major matança fins al 1914 que es coneix en la història de la humanitat. Tot i la introducció, jo faré la presentació en castellà per un tema de bibliografia, que bàsicament la utilitzaré en castellà i llavors molts termes em resulten més fàcils d'expressar. En primer lloc, se suele argumentar que la Belle Époque, acabada en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue una época de paz. Una época caracterizada por la ausencia de grandes conflictos. Pero es una afirmación que hay que poner un poco en contexto. Porque lo que no hay son, salvo la guerra de Crimea, grandes enfrentamientos entre potencias. Pero como se puede ver en el mapa, Europa no está exenta desde el final de las guerras napoleónicas hasta 1914 de múltiples conflictos. En especial, en el polvorín de Europa, los Balcanes. Si limitásemos un poco más el marco temporal a partir de, digamos, 1860, siguen existiendo. Austria tiene sus guerras, Francia tiene sus guerras, España tiene sus guerras. A nivel mundial, exactamente lo mismo. Sin querer ser completamente exhaustivo, sí que están representados aquí bastantes de los conflictos que hay. Y entre todos ellos me gustaría destacar cuatro en particular, que son la guerra de secesión norteamericana, la guerra de 1898 entre Cuba, España y sobre todo por la intervención de Estados Unidos, la guerra anglo-bóer de 1899 y la guerra entre Rusia y Japón de 1904. ¿Por qué? Porque estos cuatro conflictos generarán imágenes que luego aparecerán en la Primera Guerra Mundial. A la hora de mostrar que todos los países tuvieron su cuota de guerras, podemos tomar por ejemplo Francia. Francia tuvo guerras prácticamente de todos los tipos, especialmente coloniales, pero también, por ejemplo, como la guerra de Rusia, la guerra de Crimea contra Rusia. Comparado con el tan traído militarismo prusiano, no parece que Alemania fuera un país especialmente proclive a desencadenar guerras por allí donde pasar. De hecho, España, entre guerras civiles y coloniales, tiene muchos más conflictos que no Alemania. Como he dicho antes, los conflictos generaron imágenes. De hecho, cualquiera de estas podría ser perfectamente de la Primera Guerra Mundial. Posiciones atrincheradas, ciudades en ruinas, artillería pesada. Pero, sin embargo, ninguna de estas imágenes es de 1914. Como tampoco lo es esta, de 1904. A pesar de que aquí están todos los elementos que aparecerían en el frente occidental entre 1914 y 1918. Asaltos masivos de infantería a posiciones atrincheradas, con alambre de espino, ametralladoras y artillería. Un periodo de innovaciones militares. Un historiador militar lo ha definido como el siglo en el que más cambió el arte de la guerra.
En 1812, en plenas guerras napoleónicas, el arma estándar de un soldado de infantería era un fusil de avancarga que con suerte llegaba a 90 metros y con suerte podía efectuar 4 disparos por minuto. Medio siglo después, la guerra de secesión norteamericana, el alcance se había duplicado, pero la cadencia no era significativamente mayor. Pero tan solo 2 años después aparece el fusil 3. ¿Cuál es la novedad de este fusil? Que se carga por detrás. Tiene un sistema de cerrojo que permite pasar hasta 10 disparos por minuto a casi medio kilómetro. Cada vez un asalto de infantería es más costoso. Y en especial, cuando al final del siglo XIX, natural, ¿no? El siglo XIX largo, el Hotwa, aparecen el famosísimo Mauser 98 y el Lierenfeld británico. Fusiles capaces de realizar con cargador de 5 o 10 proyectiles entre 10 y 30 disparos por minuto a más de medio kilómetro, dependiendo de la habilidad del cargador, está claro. Cualquier asalto frontal ya empezaba a ser una locura. Pero es que además esto venía reforzado por la evolución de la artillería. Nuevamente, tomando como referencia el final de las guerras napoleónicas, con suerte un cañón disparaba un obús, un proyectil sólido, una bola de acero, 2 veces por minuto a unos 1000 metros. A corta distancia podían utilizarse cartuchos de metralla, que básicamente lo que eran era como una escopeta de perdigones a corta distancia. Pero nuevamente en la guerra de secesión, como pudieron comprobar tanto los sudistas como los federales, esto empezaba a cambiar. En parte porque se habían introducido ya los primeros modelos de cañón rayado que daban más estabilidad al proyectil y permitían prácticamente doblar el alcance y doblar la velocidad de disparo. La evolución de la artillería culminó en el famoso Sosankins francés, el 75 mm, que prácticamente se utilizaba como un fusil en primera línea, 8,5 km de alcance y 15 disparos por minuto. Y sobre todo porque ahora los alemanes y los austríacos desarrollaron toda una artillería pesada que lanzaba proyectiles a 14 kilómetros. Esto no estaba pensado tanto para parar una carrera de infantería como para otorgar fuego de contrabatería. Y que acabó en una nueva percepción de la guerra. Ahora podemos bombardear ciudades que estén a larga distancia. La población civil se había convertido en un objetivo. Pero si hubo algo que revolucionó el campo de batalla, fue la aparición de la metralla. Aunque antes de 1870, que es el debut de la ametralladora francesa, ya hubo otros prototipos, fue en este conflicto cuando fue la primera aparición potente de este arma. A pesar de que el ejército francés, muy propiamente, la consideró un arma secreta y por lo tanto no enseñó a sus tropas cómo se utilizaba hasta que prácticamente había empezado la guerra. Evidentemente la ametralladora también evolucionó y de 150 disparos por minuto pasamos a la ametralladora en 1914 casi 500 disparos por minuto a 2000 metros. Si lo combinamos con el alambre de espino donde quedaban atrapados los soldados que intentaban atacar, el resultado fue una carnicería. Me gustaría traer una frase, un párrafo de Geoffrey Reagan, que en su historia de incompetencia militar habla sobre la percepción que tuvieron los militares de la introducción de la ametralladora. De hecho, la consideraron un arma torpe, que limitaba la velocidad, que debía desplegarse en pequeñas cantidades y que no iba a ser demasiado relevante en los campos de batalla. De hecho, el ejército británico no constituye un cuerpo de ametralladoras propio hasta 1915, prácticamente un año después de haber estallado la Primera Guerra Mundial y haber sufrido los efectos de las ametralladoras. ¿Cuáles eran las teorías que dominaban? En primer lugar, me gustaría enseñar las teorías de un oficial napoleónico, Antoine Menzi-Jomini, que publica un précis de la guerra en 1838. Él era un oficial napoleónico que básicamente lo que hace es, en este libro, teorizar sobre cómo debe ser el arte de la guerra. Es una concepción napoleónica, pero que tuvo un éxito enorme. De hecho, en West Point se estudiaba prácticamente en exclusiva sus teorías. Robert Lee fue uno de sus destacados alumnos
mediante las enseñanzas que recibió tanto en West Point como en su contrapartida sudista del Instituto Militar de Virginia. Contrapuesto a él, uno de los autores de mayor influencia que ha habido, que es el barón Karl von Clausewitz, y su obra Brock von Krieg de 1830, de la guerra. Es innovador porque concibe la guerra como un acto político. Es decir, mientras Jomini defiende que la guerra ha de buscar la aniquilación del enemigo, destruir el país, conquistarlo, arrasarlo, Clausewitz la limita a conseguir objetivos políticos. Existe una subordinación de los actos militares a la consecución de unos fines. Y no es necesario aniquilar al enemigo. Una vez alcanzados esos objetivos, hay que buscar la paz y han de ser los diplomáticos. De hecho, es una idea que casaba muy bien con la filosofía que tenía Mort, que después es la que utilizó. De hecho, yo ni no aguantaba con Clausewitz. Y si alguien lee Juego de Tronos, hay una frase literaria que es "You know nothing, Jon Snow", que realmente trae al recuerdo la frase "Clausewitz no sabes nada de la guerra". Evidentemente, uno era francés, el otro era alemán. La antipatía era un poco evidente. Pero este siglo XIX también especialmente en sus postrimerías, se destacó por la consecución de la tercera dimensión. Antes de 1900, que es cuando empiezan a proliferar los cepelines, habían aparecido lo que se llamaban los globos de observación, que se solían elevar para mejorar el tiro de la artillería, fundamentalmente. Pero a partir de 1900 empiezan tanto los cepelines como los primeros modelos de aeroplano. Una vez más, los militares se referían a ellos prácticamente como juguetes. O sea, sí, pueden servir para reconocimiento, para destruir la artillería, pero en realidad esto no sirve de demasiado. Hasta que los italianos cogen en 1911 y demuestran que se puede tirar alguna bomba o disparar con un fusil primero. Luego llegarían los mecanismos de sincronización con ametralladoras a través de la hélice. Pero al mismo tiempo que en tierra, en el mar. Porque el mar al final era el prestigio de una nación. O sea, tener una gran flota era un símbolo del Estado. Y tal vez el pensador más con mayor influencia fue el contraalmirante norteamericano Alfred Mack, que publica en 1890 su libro The Influence of Sea Power Upon History. En él dice que el dominio del mar es clave en toda la construcción de los grandes imperios de la historia, y que es el dominio del mar lo que ha permitido a los grandes imperios construirse y mantenerse, y su pérdida lo que las ha hecho caer. Y desarrolla la teoría de la batalla decisiva, un choque brutal, estilo trafalgar, entre dos flotas que definirán prácticamente la suerte de la guerra. Curiosamente, este libro cautivó al Kaiser de Alemania, que se lo dio al almirante von Tirpitz. Y a partir de él, decidieron desarrollar una gran flota de acorazados, capaz de poner en entredicho la superioridad naval. Por aquel entonces, la mayor potencia naval de Rusia. En este gráfico intento mostrar cuál es la evolución de las principales flotas, considerando aquí tan solo el número de acorazados y cruceros de batalla en servicio cada año. De hecho, se ve una fuerte carrera entre Alemania e Inglaterra. Pero también hay dos abajo que tienen su propia carrera naval, que son Italia y Austria. Sin embargo, hay un hecho ahí en medio que lo cambia todo. Y es que los ingleses botan en 1905 el HMS Dreadnought, el primer acorazado monocalibre moderno de la historia. Y a partir de él se deriva una nueva clase de buque principal de batalla, que es el crucero de batalla, la clase Lion inglesa y la muy mejorada Wundertank alemana. Es importante porque se solía decir que la posesión de un solo Dreadnought hacía que todos los demás buques anteriores quedasen completamente desfasados. Un solo Dreadnought era capaz de hundir, por ejemplo, toda la flota española o la francesa, que no tenían ni un solo buque de este tipo. Pero, aunque en 1911 la Royal Navy seguía siendo la mayor flota, tenía un problema. Y es que esta novedad tecnológica
la había situado al mismo nivel prácticamente que todos los demás países. Había que volver a empezar esa carrera naval. Y si del gráfico anterior eliminamos todo lo que nos entrena, la posición relativa de Alemania respecto a Inglaterra mejora bastante, especialmente alrededor de 1911. Además, Inglaterra tenía otro problema. Tiene un enorme imperio colonial que lo obliga a tener bastantes flotas desperdigadas por todo el mundo. Alemania no tiene ese problema. Alemania puede concentrar todo el potencial de su flota en el Mar del Norte. Sí, tenía un escuadrón en Asia, pero no había ni un solo acorazado. Realmente, en estos momentos, Inglaterra siente cuestionada su superioridad naval, que había sido indiscutida desde las guerras napoleónicas. Pero los franceses, que eran muy suyos también, desarrollan su propia teoría naval, que son las teorías de Le Génécourt. El principal artífice, o el que empezó esta línea de pensamiento, fue otro oficial napoleónico del cuerpo de artillería, Joseph Paysan, que de hecho llegó a ser tan famoso por sus creaciones, aquí he puesto dos, unos pequeños cañones, que además equipó con el primer prototipo de obús explosivo. Llegó a ser tan famoso, como decía, que Víctor Hugo le compró un poema, Tierra, el obús es Dios y Paysans es su profeta, un poco parafraseando aquello de solo hay un Dios que es Alá y Mahoma es su profeta. ¿Qué decía esta escuela de pensamiento? Consideraba primero al buque de línea y posteriormente al acorazado un buque obsoleto. Es decir, podemos crear múltiples pequeños navíos equipados con estos obuses de Paysans explosivos que en una proporción de 5 o 10 contra 1 pueden hundir un acorazado. No hace falta la enorme inversión económica de crear estos grandes buques. Especialmente tras la aparición del torpedo a principios de la década de 1870. Defiende también el uso de buques corsarios que deben atacar las líneas de comercio del enemigo y rendirlo prácticamente por dentro. Y fue una teoría, aunque pueda parecer contradictoria con el desarrollo de las grandes flotas, tuvo mucha popularidad hasta principios del siglo XX. Curiosamente, una de las naciones que más siguió estos postulados fue España. ¿Por qué? Porque esta teoría no requería grandes inversiones en acorazados, podías tener una flota modesta, pero que cumpliese su objetivo. El problema para España fue que en 1898 colisiona con un país que seguía las teorías de Alfred Mahan. El resultado ya es conocido en Cuba y Filipinas. Pero en 1904 esto vuelve a quedar en entredicho. ¿Por qué? Porque en el conflicto ruso-japonés, la flota del Báltico rusa llega al mar de China. Llega al mar de Japón. Y a pesar de las postales japonesas que muestran una gran batalla entre líneas de acorazados con estilo prácticamente de Trafalgar, la realidad es que los rusos pierden la batalla la noche antes, cuando los torpederos japoneses lanzan un ataque masivo de torpedos y obligan a disgregarse toda la flota. Y luego los acorazados japoneses van cazando uno a uno a los acorazados rusos. Por cierto, la flota japonesa entrenada y creada por los británicos. Donde sí realmente tuvo éxito las teorías de Le Génécourt fue en el uso de buques ligeros. Curiosamente fueron los alemanes los que mejor aprendieron estas teorías. Por ejemplo, con el uso de buques corsarios en prácticamente todos los mares durante el conflicto de 1914-1918. Un ejemplo, el Emden, que se destaca del escuadrón de Asia y se dedica a hundir buques hasta que al final lo caza un crucero australiano. Y evidentemente el submarino, que realmente causó un pánico tremendo en el almirantazgo británico hasta el punto de hacer trasladar toda la flota de una base a otra porque se creía mejor. Además, durante estos años hubo una creación de alianzas que en teoría debían ser una garantía de estabilidad, porque una guerra de agresión de un país inmediatamente activaba la alianza y hacía que entrase en guerra con varios contendientes, con lo cual se pensaba, bueno, si sabes que vas a una guerra contra varios, te lo pensarás.
Pero como las alianzas se contraponían contra alianzas, lo que hacían era el efecto contrario. Es decir, ahora me siento fuerte, tengo una alianza, y además amenazaban con convertir cualquier estallido en una guerra mundial. Por ahí siempre había la guerra mundial como una amenaza permanente en cualquier conflicto. Además, estas alianzas veían como clave, el elemento clave, la movilización de su ejército. Básicamente, por lo que sucedió en las dos guerras de Prusia, primero contra Austria y luego contra Francia, la cual movilizó rápidamente su ejército, y fue una de las claves de la victoria. Y clave para esa movilización fue el uso de los ferrocarriles, que se constituye en otro elemento estratégico dentro de los. Pero como decía Geoffrey Reagan en sus obras, hay una resistencia al cambio. Los militares no apreciaron todo lo que se estaba produciendo, así que continuaron manteniendo tácticas y armas obsoletas, como por ejemplo la caballería. Aunque aquí aparecen los coraceros franceses, muy vistosos, muy gallardos, sus pantalones rojos, sus grandes penachos, sus armaduras relucientes, todos los países mantuvieron fuerzas de caballería. En 1914 y 1915, la caballería británica seguía entrenándose en el choque, salve, y esperando que la infantería abriese un camino para poder utilizarlo. Nunca se abrió esa brecha a través de la cual atacó la caballería. Pero Alemania también los mantuvo, su famosa caballería de Ulanos. Aunque Alemania podía argumentar que podía ser de algún uso en el frente del este. El ejército ruso, de hecho, mantenía grandes contingentes de caballería precisamente porque el frente del este era tan extenso que ahí sí que podían jugar un papel. Pero esta permanencia es herencia de una tradición. Son 1000 años de caballería. Es el símbolo del estatus de la nobleza. De hecho, los oficiales seguían yendo a caballo a la batalla. Magnífico. Un tirador de infantería con un fusil a 500 metros que puede disparar 10 balas por minuto, pues hombre, entre un soldado a pie y uno a caballo, yo creo que es fácil distinguir a quién le voy a adelantar la tabla de los sesos primero. Y eso que la caballería había demostrado claramente desde hacía tiempo su obsolescencia. Y a pesar de que Lord Tennyson dedique un magnífico poema a la carga de la brigada ligera en Balaclava y que la infumable película de Rolf Flynn glorifique esa carga, la media legua que cabalgaron los 600, el hecho es que esa carga contra la caballería y la infantería rusa, la historia de detrás es gigantesca entre dos cuñados que malinterpretan órdenes y que se odian a muerte y por mis braulios yo ataco. De hecho, de los 600 hombres que atacaron, volvieron 194. La brigada de caballería ligera dejó de existir como unidad para el resto de la guerra de Crimea. Pero no era solo la caballería, es la resistencia al cambio. Los alemanes seguían yendo en 1914 a la guerra con su famoso Pinkelhauer, que sí, que puede dar miedo en el cuerpo a cuerpo al hacer parecer 30 centímetros más alto a un soldado. Y esa punta da miedo, parecen los uno, pero también es mucho más fácil que un tirador pueda apuntar. Sin embargo, una vez más, son los franceses los que se llevan la palma. Cuando en 1911 el ministro de la guerra, Messimy, se dio cuenta de que ir con un sombrero rojo y unos pantalones rojos a un campo de batalla de repetición, era como un poco arriesgado, intentó cambiarlo, se levantó un diputado completamente inflamado y le dijo que cómo iba a cambiar eso, que el pantalón fuese la France, el pantalón rojo simboliza a Francia, ¿cómo lo quiere? Y largamente vestidos fueron a la guerra, y largamente vestidos cubrieron los campos de batalla. Pero no es solo el pantalón rojo, es la obsesión, el culto a la bayoneta. Un general ruso dijo, no, hay que entrenar a la bayoneta, porque la bala va donde quiere, pero la bayoneta va donde quiere el soldado. Perfecto. De hecho, en la imagen del contraataque francés en Meaux, se ve al fondo un oficial a caballo que avanza al frente de sus tropas. Aquí hay franceses, pero los alemanes también. De hecho, el espíritu del ataque a la bayoneta era común a todos los ejércitos, los austríacos, los rusos, los italianos. Todos defendían el espíritu, el elán, el crán, la testosterona. Superaremos cualquier resistencia atacando a la bayoneta. Lo que no tiene perdón de Dios es en 1916 que la infantería británica estaba en sus trincheras, calaba bayonetas, salían en línea de tiradores, avanzaban a través de sus alambradas contra las alambradas alemanas
y cubrían el campo de batalla mucho más. Porque evidentemente una ametralladora que dispara 500 balas por minuto, ante una línea de soldados, hombro con hombro, lo tenía muy fácil para matarlos a todos. De hecho, en la batalla de Alsun precisamente, un batallón británico del ejército de reserva, del nuevo ejército de Kitchener, 800 hombres, sale, 3 horas después volvieron 3. Y no se puede decir que no había antecedentes. Tal vez el más famoso, la carga del general Pickett durante el último día de la batalla de Gettysburg, durante la guerra de secesión. 15.000 hombres atacaron una posición atrincherada federal, aproximadamente 700 metros, contra cañones y fusiles que ni siquiera eran de repetición. No volvieron demasiados. Lo increíble fue que la brigada del general Pettigrew, Armistead, llegase a contactar contra los cañones de la posición federal. Precisamente en esa misma guerra, dado los niveles de atrincheramiento, se intentaron algunas soluciones imaginativas, como en el asedio de Petersburg. Se hizo un cráter. Básicamente lo que hicieron, al principio salió como un medio de entretener a las tropas, porque básicamente la guerra de trincheras era aburrida. Te bombardeabas, un francotirador mataba a tu amigo, uno de los tuyos mataba a uno, pero no había demasiada acción. Así que para entretener a las tropas decidieron excavar una mina hasta debajo de las trincheras. Entonces, por una serie de confusiones y demás, el proyecto se llevó a cabo. Volaron las trincheras enemigas. Pero el problema fue que cambiaron a última hora las tropas, ordenaron que fuera una división de negros bajo el mando de Ferrero quienes atacaran. No estaban entrenados para superar esa posición, así que decidieron amontonarse en el cráter. Debajo es el cráter, no es un diorama, es real. Y hay un autobús abajo, para que veáis la dimensión que tiene el pepinazo que debió ser. Bueno, pues total, al final la división de Ferrero acabó amontonada en ese cráter, con todos los sudistas encima, disparando a saco y diciendo, coged a los oficiales que son blancos, matad a los negros. Otro precedente fue durante la guerra anglo-boer. El ejército británico decide atacar una colina que se llama Siomcot. Espero que no haya ningún neerlandés por aquí, que perdone la pronunciación. Total, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A una panda de granjeros, colonos, harapientos? Sí, tienen Mausers, pero eso al final nosotros somos el ejército británico. No importa. Así que avanzamos y atacamos. Que estén atrincherados, da igual. Que tengan fusiles de repetición, da igual. Nosotros ganaremos porque somos los hijos de Albion. Cuando conquistaron la posición, se encontraron con una segunda línea de atrincheramiento Boer en la contrapendiente, así que los soldados británicos se reforzaban contra el firmamento. Esto es lo que quedó de la infantería británica. Y aunque al señor Kitchener, después Lord y figura bien conocida en 1914, no le gustase el comportamiento poco deportivo de los Boer, que se iban corriendo en lugar de quedarse a pelear, lo cierto es que fueron muy efectivos. Y el ejército británico pagó con mucha sangre el no adecuarse a las prácticas de una guerra que no se estaba librando de acuerdo a los cánones del ejército británico. Al igual que tuvieron que aprender los japoneses, porque atacar las posiciones de Pearl Harbor con oleadas humanas, el general Nobby, que era el que estaba al mando, descubrió rápidamente el coste que tenía. Lo que resulta significativo es el desprecio hacia la vida de sus soldados, porque asalto tras asalto se estrellaron contra las defensas rusas. Y al final, por una cuestión numérica de suministros, lograron conquistar la ciudad. Pero realmente la imagen de la derecha es el efecto de las trincheras rusas tras un ataque japonés. Sin embargo, estos cambios que no fueron apreciados por los militares, sí lo fueron por algunos civiles. De hecho, en un libro publicado a finales de la década de los 90, un civil argumentaba que la introducción del fusil de repetición ha acabado con la profesión del soldado. Como dice aquí, el soldado ha asegurado su propia extinción. Y pronosticaba lo que sería la próxima guerra, una matanza progresiva y a escala tan terrible que hará imposible conseguir una resolución decisiva. Los contendientes lo intentarán pensando que combaten bajo las antiguas condiciones,
pero recibirán tal lección que abandonarán la tentativa para siempre. De hecho, no la abandonaron, sino que durante 4 años persistieron en la misma táctica anquilosada de las guerras napoleónicas. Lo que sí detectó claramente es que la pala y el pico iban a convertirse en un elemento tan importante en la guerra como el fusil, porque todos los ejércitos se trincherarían. Y que al final el factor decisivo sería la pala. Esta es una imagen de Alemania en 1918, un caballo muerto en medio de la calle que es literalmente descuartizado por la población civil. El autor del libro era Bloch y la guerra sería Is War Now Impossible. En 1899 fue publicado. Hubo más libros, hubo argumentaciones en el sentido de que los grandes vínculos económicos entre las potencias hacían imposible una guerra porque se perdería demasiado dinero. De hecho, son discursos que siguen sonando. Por comparar, Ferdinand Foch, luego mariscal de Francia, en su libro Des Principes de la Guerre, en 1903, seguía abogando por la moral por encima del material. No importa que el enemigo tenga fusiles, no importa que tenga artillería de precisión. Mientras el soldado tenga moral de atacar, ganará. Y así llegamos al plan Schmidt, que es el plan con el cual Alemania fue a la guerra en 1914. Sin embargo, hay que hacer una puntualización. Cuando Alemania va a la guerra en 1914, del plan Schlieffen poco queda. Porque Schlieffen fue el jefe del Estado Mayor hasta 1906. Y luego fue sustituido por Molotov. Introdujo tantos cambios que apenas sería reconocible para su autor. En primer lugar, lo que supone el plan es un cambio de enfoque. Si con Molotov viejo la mirada del temor alemán estaba en el este, en Rusia, él cambia. Dice, no, vamos a mirar a Francia. ¿Pero por qué? Porque en la versión final que él deja en el Estado Mayor, que es en 1906, Alemania y, Rusia ya no es un enemigo. Y no es un enemigo porque ha perdido la guerra por Japón, ha sido sacudida por toda una serie de conflictos internos, revolución de 1905, que prácticamente la descartan como un enemigo. Entonces se fija en Francia. De hecho, había estado trabajando en diversos proyectos desde 1891 y 1906, como he dicho antes, es la versión definitiva que les deja. Pero incluso después, con su pase a reserva, él sigue trabajando en planes. Tal vez porque la situación va cambiando. En 1912, Rusia ya volvió a ser un enemigo a tener en cuenta. De hecho, su última versión es de ese año, 1912. Y ahora una cosa un poco de friquismo, es decir, ¿qué es el plan Schlieffen? Suele encontrarse que es Cannas, una gigantesca batalla de envolvimiento. De hecho, es personalmente creo que es un error y que hay un cruce, porque Schlieffen después de su pase a reserva empieza a estudiar esta batalla del doble envolvimiento. Pero es un hecho posterior a la formulación de su plan. En realidad lo que él hace es reproducir la táctica de Federico el Grande en Leuthen, que tiene sus antecedentes en Mantinea y en Epaminondas. Pero bueno, es una táctica que al final lo que busca es rodear al enemigo, hacerle que se dé la vuelta y rodearlo desde un ala, no desde dos como en Cannas. Pero bueno, hay mucha literatura sobre el tema, han corrido ríos de tinta y aún no nadie se pone de acuerdo. Es un plan tremendamente arriesgado, que se lo juega todo a una mano, es decir, solo existe un ataque, no existen alternativas. Es un plan que se formula porque Alemania ya no tiene la misma situación que en 1870. Francia se ha reconstruido como potencia militar y la situación ya no es la misma. Por lo tanto, hay que reformularlo. Además, es un plan que casa perfectamente con la mentalidad alemana. Súper planificado, súper rígido, lo que los ingleses llaman timetables. Es decir, el día 1 va a pasar esto, se van a movilizar tantas tropas, se van a trasladar en ferrocarriles. No deja prácticamente margen a la improvisación. El ala izquierda, el ejército alemán situado frente a la frontera de Francia, será el escudo que defenderá Alemania. Y el ala derecha será la espada que matará al enemigo. Pero a diferencia de lo que decía von Clausewitz, de que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, él lo descarta. Dice, va a pasar esto, esto y esto. Y empieza a asumir cosas que luego no tendrán sentido, como por ejemplo que no habrá intervención británica a pesar de la invasión geográfica, y si intervienen será demasiado tarde. Que tampoco habrá una resistencia belga, que cuando los alemanes tiran paso por Bélgica,
se mudará porque no querrán enfrentarse con los alemanes. Oh, sorpresa, en 1914 los belgas deciden luchar por su independencia. Además, tienen en cuenta lo que harán los alemanes con sus ferrocarriles, pero no el sistema francés, que además, supercentralizado en París, permitía coger una división del frente de Alsacia-Lorena y enviarla al norte muy rápidamente. Y además tampoco tiene en cuenta el frente del este. Luego se argumentará porque los rusos son unos inútiles, efectos de la batalla de los lagos masurianos, pero en realidad es como he comentado antes, porque en 1906, que es su última formulación antes de pasar a la reserva, Rusia no supone ningún peligro. Es un plan que no fue aceptado de forma unánime, de hecho hay muchas críticas hacia él por parte de varios militares alemanes, que dicen que pasará lo mismo que en 1870, incluso si tienes éxito. Ganarás la batalla, pero seguirá la guerra. Y de hecho el plan, como he dicho antes, está muy modificado por este hombre, Moltke el joven, que de hecho llega a la cumbre del mando militar alemán por su apellido y porque le cae simpático al país. Era muy amigo suyo. Era un hombre de salud delicada. Los instructores del cual habían dicho que este hombre iba a ser un desastre, o sea, que no estaba capacitado para mandar grandes ejércitos. Y sin embargo, se le promueve a estas posiciones de responsabilidad. Él desea la guerra. De hecho, hay un escrito de 1914 en el cual dice que ojalá estalle la guerra ya, porque a mí me van a pasar a reserva y no voy a poder hacer nada. A pesar de que era tremendamente pesimista. Cuando le presenta la primera versión del plan Schlieffen, en 1906, dice, somos demasiado débiles para hacer esto. Alemania no tiene capacidad para ganar la guerra tal y como está planeada. Además tenía un mal concepto de sí mismo. O sea, el plan Schlieffen era una apuesta tremenda y él no tenía nervios, de hecho sufría mucho de los nervios, como para jugárselo a la tirada que estaba planeando. Pero, como era muy limitado, es incapaz de promover una alternativa a Schlieffen. Así que lo que hace es modificarlo de acuerdo a lo que él cree que puede pasar. Además, su capacidad de improvisación es nula. En los primeros días de movilización, cuando aún no ha estallado la guerra, el Kaiser le dice que le han llegado noticias a Inglaterra que dicen que si no invaden Bélgica, Inglaterra no intervendrá en la guerra. Su respuesta es que esto ya no puede pararse ni cambiarse. Hay que invadir Bélgica y atacar a Francia. Si entra Inglaterra en guerra, es una consecuencia que hay que asumir. Esta es la diferencia. En el plan Schlieffen se decía rodear París. Hay que rodear París al oeste. En cambio, Moltke lo que hace es dirigir sus tropas dejando París al este. Perfecto para un contraataque de un ejército francés que acabará desembocando en la batalla de Osama. Además, fortalece la ala izquierda. En realidad, Schlieffen no considera que hay que preocuparse por una posible invasión francesa desde la frontera, porque como al final los acabarán rodeando a todos, lo militará, pero Moltke le pone nervioso eso. Además, no coordina, o sea, de hecho su Estado Mayor no se traslada hasta Luxemburgo pasados prácticamente 3 meses de la guerra. Deja completa libertad a sus subordinados del primer y el segundo ejército para que hagan lo que quieran, pero es que encima estos dos tampoco se hablan, con lo cual difícilmente puedes coordinar una ofensiva. Tampoco coordina con Austria-Hungría un plan de guerra en el este. Cada uno hace la guerra por su lado. Y se muestra excesivamente preocupado por una posible ofensiva rusa. Además de hacer el principal cambio, y es que, como ahora la guerra es en dos frentes, no como preveía Schlieffen en uno, hay que acabar la guerra rápidamente. Y empieza a presionar a sus subordinados para acabar en apenas unas semanas. ¿Y Francia? Francia, tras la debacle de 1870, se había refugiado en exaltar a su ejército. Se había buscado la exaltación de las gestas del ejército francés, como por ejemplo la captura del fuerte Malakoff durante la guerra de Crimea, que fue una auténtica carnicería. Pero como al final se consiguió el objetivo, había que exaltar la testosterona del ejército francés. O en la derrota de 1870, en la batalla de Sedan, la carga de la división del general Manderit, otra carnicería de estilo Piquet, pero quiso exclamar al emperador alemán
¡Oh, qué valientes! ¡Qué valientes que lo murieron! A millares. De hecho, como he dicho antes, se seguía entrenando en el culto de la ofensiva del ataque de la bayoneta. De hecho, un oficial de artillería francés que presenció las maniobras en 1913 de su infantería dijo que obtendremos la victoria en una guerra, sí, pero con los pechos de nuestros soldados de infantería, porque serán aniquilados. Pero al mismo tiempo era un país dividido, incluso en el estamento del ejército, por el caso de Dreyfus. Ya ha salido ayer, el capitán acusado por ser judío de espía, cuando en realidad era otro, el Jacques de Zola. Así que se encarga la dirección a un general de carrera colonial, Joseph Joffre, licenciado como ingeniero y artillero, es decir, de la élite, pero que en realidad generó muchas dudas entre sus compañeros. De hecho, no fue la primera opción. La primera opción para ocupar el puesto de dirección del ejército francés fue Gallien, el posterior gobernador de París. Pero él renuncia por cuestiones de edad, dice, no, mejor yo. Bueno, de hecho se le nombra porque cree que puede ser una buena marioneta. Es decir, es republicano, no se le conocen ambiciones políticas. A pesar de que sus compañeros creían que había perdido el sentido de lo que era una guerra europea, porque él estaba acostumbrado total a matar, mal dicho, negros en África que no ponían mucha resistencia, se le vendió como un trabajador, un frío, una mente precisa, pero por contra los alemanes le veían lento, torpe. Fuller, en su obra de Batallas decisivas del mundo occidental, hace una descripción incluso más bestia, simple, de inteligencia bovina y de gran brutalidad. Curiosamente, a pesar de ser artillero, rechaza la artillería pesada, dice que no tiene sentido, pues se va a utilizar el ejército y que con el 75 milímetros hay bastante. Pero sobre todo se le dota de unos poderes dictatoriales que, combinado con una personalidad muy egocéntrica y amiga del secretismo, probablemente porque era francmasón, hace que incluso en el momento de estallar la guerra no diga a sus subordinados qué tienen que hacer. Yo tengo mi plan, vosotros sí que hacen. De hecho, es el responsable del plan 17 francés, que es el plan para ir a la guerra. ¿Qué hacer en caso de una guerra con Alemania? Se formula en mayo de 1913. Y es la materialización del espíritu de la ofensiva. O sea, su frase es: llegaremos a Berlín pasando por Maguncia. Y a él, igual que a Schlieffen, le importan un comino los tratados que garantizan la independencia de Bélgica. Que la garantiza Inglaterra, da igual. Nosotros invadiremos Bélgica para rodear a los alemanes. En 1919, Joffre tiene que comparecer ante un consejo de guerra por negligencia en el desempeño de sus funciones, por permitir que los alemanes lleguen hasta las puertas de París. Entonces él, ante el cuestionamiento que se hace de sus planes de defensa, dice, no, el plan 17 era una directriz de despliegue, o sea, en realidad un plan de guerra no era, solamente era cómo llegar a la situación y entonces ya veríamos. Al mismo tiempo genera una polémica tremenda con el ministro de Defensa porque él sí o sí quiere invadir Bélgica. Dice, es lo que nos garantizará el éxito. Como no le dejan, dice, bueno, pues entonces vamos a cambiar el discurso. No, que los alemanes invadan Bélgica porque así se debilitarán al extender su frente y serán más vulnerables a un contraataque. Lo que sí hizo fue coordinar, y es una herencia que recibe sus antecesores, el ataque teórico del ejército francés con una ofensiva rusa que luego acabará en la batalla de Tal. Pero pierde el contacto con la realidad. O sea, cuando le dicen que los alemanes tienen un plan de movilización en el cual cogerán a los reservistas y los enviarán a primera línea, dice, no lo harán porque nosotros no lo haremos. ¿Vale? Ya, pero que los franceses no envíen reservistas a primera línea porque creen que solo sirven para defender y no para atacar, no significa que los alemanes piensen lo mismo. De hecho, los alemanes enviaron a los reservistas a primera línea. De hecho, es criticadísimo el plan, tanto por Foch como por su mentor Gallieni, como por después Chancellor Ressac, que será el comandante del quinto ejército francés. El único que osará replegarse ante el ataque alemán en lugar de mantener las posiciones y ser machacado.
Y ya para finalizar, me gustaría concluir con la frase del libro 1914 de Max Hastings, que es que si Joffre hubiera muerto el 1 de septiembre de 1914, la historia solo le recordaría como una incapacitante. Es una frase aplicable a Joffre, pero al igual que a Joffre, se puede aplicar a Douglas Hedge, hasta el Cero del Son, Nivel, French, Ludendorff, Stopford, Brusilov o Cadorna, todos ellos soldados que no apreciaron los cambios que habían sucedido durante el siglo precedente y que de forma recurrente enviaron a sus hombres a morir de una manera que nunca debería.